Hello, 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 hello. Good evening. Good evening. Hello, good evening, good evening. Thank you for being on time. Thank you. Good evening. Good evening, good evening. Just let me connect myself from the other device. And also, I guess we are waiting for more people, okay? So, deme un segundo, me conecto siempre en dos dispositivos para poder estar ahí presente en la meeting. Por cualquier cosa, falla un dispositivo, tenemos el otro. Okay, I'm already connected. Okay, nice. Welcome. Thank you for being on time. Thank you for your cameras. For the ones that are with cameras and still, we are going to wait a few more minutes for the rest. I see many new faces. New faces. My goodness. Well, let's start. Let's see. We have Fatima, Karen, Lisbeth, Jorge, Jessica, Ricardo, Edwin, Karen, Nancy, Glenda, and Marvin. Then the rest, Emerson, I don't see your camera. Eduardo, I don't see your camera. Nice. Por ahí está Jeremías, pero no lo miro. Okay, Jeremías is connecting his audio. Nice. Welcome, welcome, welcome. Y lo veo un poco asustados, tranquilos, relajados. Just, it's just the very first day. Okay, no se me pongan tensos, relajados. Okay, nice. We are going to start. Okay, so we are going to start because of the time. Pero sí, creo que hacen falta más almas que ingresen porque solo habemos 16. Y dejen ver la lista. Vamos a ver la lista. ¿Cuántas almas nos pone la lista? Y veamos, veamos, veamos. 25. Bueno, based on the list, so we are 25. So entonces hacen falta. Deje ver por acá. Vamos aquí a ver esta parte de la asistencia. Está cargando esto, pero vamos a ver. Asegúrense que todos estamos en el grupo de WhatsApp. Ya les voy a colocar acá el link. Por si alguien de casualidad no está en el grupo, pueda unirse. Al nuevo grupo de WhatsApp, cada módulo que usted inicia se crea un nuevo grupo de WhatsApp. Si usted pertenecía al grupo de WhatsApp del módulo 2, so tiene que moverse al grupo de WhatsApp del módulo 3, porque ya el módulo 2, el grupo de WhatsApp, ha sido eliminado. Ahí les mando el link, que es el link de invitación, por si alguien por cualquier motivo no está en el grupo de WhatsApp, se pueda unir. Ahí en el grupo de WhatsApp, ese es el oficial. Ahí está un técnico. No sé si se fijaron, para los que ya forman parte del grupo, hoy en la tarde alguien se presentó de parte de Inglés Corporativo. Ese número de esa persona, manténganlo por ahí porque es el soporte técnico que vamos a tener en el módulo. Por cualquier cosa,
pues directamente se recibe el apoyo del técnico a cargo de este grupo. Bien, let's see, my goodness, we are 22, so we are almost all, but I don't see your cameras, ok, hay algunos ahí que no me quieren poner la cámara, activemos nuestra cámara, por favor, y bienvenidos, definitivamente bienvenidos, un gusto para mí poderles atender, veo muchas caras nuevas. No sé si hay alguien por acá que me conozca, pero de momento no he identificado a nadie. No sé si alguien me conoce, pero un gusto. La verdad, un gusto y lo siento que es el primer día. Este día voy a hablar un poquito más de lo normal. Por ser el primer día, tengo que presentar algunas generalidades, aclarar algunos puntos. Por tanto, pues debo de hablar y casi más que todo en español. Pero you know that we are section 3, right? So estamos en el participantes principiantes 3. Ya ustedes ya no son tan babies, right? Ya pasaron el 1, ya pasaron el 2 y vamos a iniciar el módulo 3. Entonces ya ustedes necesitan usar aún mucho más el idioma, practicar. Hacer diferentes actividades para que puedan hacer buen uso de el idioma. Bien, antes de dar inicio y proyectar, voy a pasar a la asistencia. Ya ustedes creo que están al tanto, son conocedores de el proceso, cómo se hace, y en este módulo la asistencia se pasa en dos ocasiones, se pasa al inicio de la clase y se valora o valida al final de la clase para ver si todos están presentes. Entonces, ahora por ser el primer día, voy a leer así como que todo el nombre y todos los apellidos para que usted valide si está correcto. Pero con un nombre y un apellido voy a estar nada más pasando la asistencia para no perder tanto tiempo. Recuérdense que solo tenemos prácticamente una hora para poder desarrollar las actividades que vamos a hacer. Por lo tanto, hay que aprovechar el tiempo. Bien. Sorry, voy a proceder a mencionar los nombres completos para que validemos que estén correctos, ¿ok? Let me know if you are here. Please tell me present or I'm here. Hágame saber que está presente, por favor. Alberto Enrique Mesa López. Albert. No. Ana Noemí Hernández de Moreira. Deje ver, ¿será que me he equivocado de lista? Y sí, estoy leyendo otra que no es. Ya decía yo, qué raro, decía que ya había arreglado la lista. Y otra vez me aparece rara, dije yo. Bueno, vamos a ver, esta sí es la lista de grupo 3. 9 y 10. Bien. Ana Gabriela Coreas Martínez. I'm here, teacher. Thank you. Perfect. Teacher, este día estoy desde la computadora y esta no tiene cámara. Por eso estoy sin ella. Ah, ok. No problem, Ana. No problem. So tomorrow I will know you. Ok. Hoy la vamos a dejar ahí en el anonimato. No la veo, pero mañana la vamos a mirar para conocerla. Nice. Thank you. Let's see. Ana Karina Orichana Carranza. Present. Thank you. Where are you, Ana Karina? No la vi. Es que tengo problemas con la cámara. Le comenté al que me llamó el muchacho de inglés corporativo porque por el momento se ha dañado, entonces no podía ponerla. Okay, okay. No problem, Karina. Nice. Okay. Brian Edwin Flores Contreras. Brian. Sorry. Creo que no está. Vamos a ver. The next one is Carlos Alberto Villalobos Guerra. Carlos, no. My goodness.
Cristelia Rosalina Jiménez. No, Dios santo, primer día agarraron vacación. Edgardo Antonio Fajardo Polán. Nice, thank you, nice to meet you, nice background. Eduardo Elías, nice to meet you, thank you. Eduardo Elías Reyes Portillo. Present teacher. Okay, perfect, thank you. Then we have, let's see, vamos a ver. Edwin Ernesto Méndez Ramos. Present teacher. Thank you, Edwin, nice to meet you. Nice to meet you. Nice. Emerson Alexander Mejía Álvarez. Present teacher. Thank you. Nice, Emerson. Nice to meet you too. Nice to meet you. Then we have right here, Fatima Esmeralda Asensio Reyes. Present teacher. Thank you. Nice. Glenda Abigail Marquez Mejía. Present teacher. Okay, perfect. Thank you. Then we have Itzau. I don't know how you pronounce this number, it's with an H. Itzau Elizabeth Torres Amaya. Present teacher. Thank you. How do you pronounce your name? Isabu. 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 Elizabeth. My goodness, this is the very first time that I listen this name, okay? So, okay, aprender. Nice. Then we have Jaime Oswaldo Cortés Flores. No? Nice. Jeremías Ezequiel Martínez Alas. Present teacher, I am driving. Okay, be careful, Jeremías. Thank you. Then we have Jessica Janet Sanchez Valencia. Present teacher, nice to meet you. Okay, okay, yeah, perfect, thank you. Nice to meet you too. Jorge Alberto Hernandez Aparicio. I am here, teacher, nice to meet you. Nice to meet you, Jorge, nice. Karen Michelle Molina Morales. Present teacher, nice to meet you. Nice to meet you, thank you. Karen Suleima Ceseña de García. Present. Nice, nice to meet you, thank you. Nice Lisbeth, to meet you. Nice. Lisbeth Daniela Rivas Alvarado. Present, teacher. Nice to meet you, thank you. Nice to meet you. Marvin Fernando Marcel Portillo Prieto. Present, teacher. Thank you. Nice to meet you. Nancy. Nancy Carolina Orellana Cristales. Present teacher. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Then we have Oscar Alberto Rodriguez Linares. Oscar? No. Pablo Josué Cornejo Ramírez. I'm here, teacher. Okay, nice to meet you, Pablo. Thank you. Nice to meet you too. Nice. Reina Edith Ramírez de González. Present. Okay, nice. Thank you. Ricardo Fabricio Díaz Flores. Present. Nice. Thank you, Ricardo. So, I already passed the attendance. Si alguien ingresó después, no se preocupe, al final yo voy a validar la asistencia una vez más. Bien, déjenme compartir pantalla, les quiero mostrar algo por acá para que me conozcan. Dejen ver, alguien de los que está aquí me conoce, alguien aquí. He tenido el gusto de estar con alguno de ustedes. No. Dios santo.
I don't meet you, teacher. You don't know me, right? No me conocen ustedes, pero bueno. Sorry, teacher. What's her name? Okay, so my name is Luz Guzmán. Ahorita les voy a poner acá una pequeña presentación para que me puedan conocer aquí en el chat. Creo que ya ustedes son expertos en la plataforma de Zoom, right? So, ya vienen del módulo 1, módulo 2, ya saben dónde está el chat, ya saben dónde está el micrófono, pero igual, por ser el primer día y eso, pues yo tengo que mencionar esto de generalidades. Usted puede decir, ay, qué aburrido, si ya sabemos que tenemos que trabajar en la plataforma y eso, pero así es esto. Yo tengo que presentarme, darle generalidades y eso por requisito. Ok, aunque usted diga eso ya lo sabemos, pero mi modo, ¿verdad? Mi modo. Tenemos que hacerlo. Ahí les dejé en el chat acá de esta reunión mi nombre es Luz Guzmán. Y créanme que para mí un gusto poder estar aquí en este desvelo. Así digo yo, desvelo, porque no es fácil. No es fácil, ¿verdad? Alisten la tacita de café. Se vale tener ahí un trago de agua, una tacita de café, porque no es fácil, créanme. Esta es hora que unas personas normales ya están dormidas. Nosotros somos especiales porque estamos esforzándonos así, haciendo un esfuerzo, ¿verdad? De aprender, y eso es bueno. Por eso, créanme que ustedes no son del montón, ¿verdad? Ustedes son especiales, gente que desea superarse. Más adelante yo lo voy a ir conociendo, nos vamos a ir presentando y usted me va a decir, ah, mire, yo estoy aquí queriendo aprender inglés porque por mi trabajo. Ah, no, mire, fíjese que yo es porque me gusta esto del idioma, entonces quiero aprender. Ah, no, fíjese que yo estoy aquí porque por mi estudio, ¿verdad? Me interesa. O sea, usted tiene un motivo por el cual está aquí y eso es bueno. Yo no creo que alguien me vaya a decir, no, es que mire que la novela que dan de las 9 a las 10 no me gusta, entonces por eso me he metido aquí a la clase. No, ¿verdad? O sea, usted me va a decir que está aquí en la clase porque le interesa, porque tiene un objetivo, porque piensa viajar, porque quiere superarse en su trabajo laboralmente, porque quiere, qué sé yo, algo con el idioma. Entonces, eso es bueno, eso es bueno. Ya ustedes me van a ir conociendo así virtualmente. Uno no le pega a los alumnos, presenciales otra cosa, pero así en cámara no se puede. Entonces, usted no me tenga miedo, que yo no le voy a pegar, ¿verdad? Usted poco a poco me va a ir conociendo, va a ir viendo la metodología, cómo se trabaja. Usted ya ha tenido dos maestros anteriormente y pues tiene experiencia, ya sabe que hay que trabajar la plataforma y eso. Más sin embargo, pues yo lo tengo que mencionar aquí nuevamente, pero lo que yo quiero que usted valore, entienda, es que estamos aquí con un objetivo. Entonces, algo importante es la cámara. La cámara debe de estar encendida, ¿ok? Ahí veo algunas cámaras apagadas. Yo no sé en módulos anteriores si usted ha estado ahí con la cámara apagada. No sé, ¿verdad? Lo que yo necesito es que en este módulo 3 que estamos iniciando, usted utilice su cámara, ¿verdad? Ya les voy a proyectar acá que esta cuestión se me borró esta cosa. Aquí está. Bien, vamos a irnos conociendo, ¿verdad? Ustedes me van a ir conociendo a mí también. Y como les digo, vamos a ir aprendiendo poco a poco. Y nos vamos a ir acoplando. Hay algunas cosas por acá que varían, pero lo que yo quiero compartirles es las generalidades. Este sería módulo 3, pero permítanme que esto está
cargando aquí, que estos son un drive que las tengo, no me quiere abrir. Pero deje ver si le puedo compartir pantalla rápidamente, solamente para que ustedes vean esta pequeña presentación. No es algo muy extenso, pero tengo que mencionarlo. Tal vez ustedes me van a decir, ah, eso ya lo sabemos, que se debe de hacer, pero no está de más, ¿ok? No está de más y lo siento que este día, perdón ahí por la imagen que no les avisé, pero tengo que poner esto para que usted me conozca. Esa es la imagen ya con filtro, ¿verdad? Lo que están viendo es la realidad, ¿verdad? No hay mucho que poder hacer. Yo les digo con toda confianza, ponga la cámara. A mí no me interesa ver si está peinado, si está mechudo, si está con ojeras, si está con sueño. No es el punto. A mí me interesa que usted ponga su cámara porque es una forma de interactuar, ¿verdad? Que si solo aparece ahí el nombre de la persona y uno dice... Yo sí me acuerdo. Que usted me dijo, Willy, que no se dice el aire. Ahí, Ricardo, Ricardo Fabricio Díaz, se le ha activado el audio ahí. Be careful, ya ustedes ya saben que el micrófono debe de estar apagado. A veces se activa y ahí uno dice, Miguel, se comió la tortilla con frijoles que yo tenía. Entonces, be careful, right? Be careful cuando vaya a activar el audio porque todos nos damos cuenta ahí de todo, Ricardo. Entonces, cosas que pasan, eso ya virtual ya se sabe. Entonces, algunas recomendaciones que yo les voy a dar, tal vez usted dice, ya lo sabemos, pero no está de más mencionarlo. Ahora es el primer día, yo voy a hablar mucho y en algunas cosas la mayoría en español porque es el primer día, pero empezamos de lleno, full English tomorrow and we are going to start with the very first sections, okay? So today is just the very first day, so sorry for my Spanish. Yo sé que usted no quiere escuchar hablar en español, pero mi modo, lo tengo que hacer solo este día, okay? Así que ahí me dispensa, como dicen, ¿verdad? Pero así es esto. Bien, no sé si ustedes se conocen, vienen juntos del módulo anterior. Yo no conozco a nadie, si es que yo estoy va de ver y ver aquí las cámaras y buscando a alguien conocido y no he hallado a nadie. Pero no sé ustedes, si ustedes entre ustedes se conocen o ven gente nueva, ¿cómo? ¿Quién me dice algo? Teacher, creo que algunos sí venimos del módulo 2, que hemos estado juntos, pero otras caras sí son nuevas para nosotros. Son nuevas también. Ok, bueno, entonces sí, estamos casi iguales. Sí, sí. Bien. Yo creo que solo tres de mi clase pasada, creo, dos creo que son más, además de yo, del módulo pasado. Ok, perfecto. So, una de dos, o se corrieron o no pasaron, o otro. Yo veo así a dos compañeros desde el módulo 1. Ah, vale. Pero sí, solo dos, y los demás, a ver qué se hicieron, perdieron en el camino. Bueno. Y con Karen estuvimos en el primero, pero en el segundo sí no estuve con ella. Sí me acuerdo de ella. Okay. Y con Jeremías también, porque siempre va. También con Karen, las dos Karen. Ah, ok, nice, las dos Karen, tenemos y, Karen. Y Jeremías siempre va antes que yo en la lista, por eso ya lo conozco también. Ok, bueno, miren, puede que haya gente nueva, incluso yo ser nuevo para ustedes, pero no tenga pena, no tenga miedo, que usted tiene que venir y participar, porque si yo empiezo lero, y solo yo, no, hombre, lo duermo, si ya son las 10 de la noche, ya el sueño ya pesa, venimos de un día, de una jornada, me imagino, todos trabajan, estudian, tienen familia y barran y trapean y tantas cosas, no, si uno está cansado, entonces vamos a hacer la clase un tanto participativa, donde ustedes van a tener que hablar y participar, porque si no, nos vamos a dormir aquí. Entonces, para que usted vaya tomándolo en cuenta, ¿verdad? Ahí está una información mía, no lo voy a leer porque pues, ahí ustedes lo van a mirar, pero ahí está mi nombre, Luz Beatriz Guzmán. Ahí les dejé mi número en el chat de esta reunión. Igual yo ya formo parte del grupo de WhatsApp, no sé si todos ya están en el grupo de WhatsApp o hay alguien que no. Ahí les dejé en el chat igual
el link para el grupo de WhatsApp. Si alguien no está, por favor, únanse. Probablemente pertenecían a un grupo anterior porque en cada módulo se va creando un grupo, pero el del módulo 2 ya no existe. Usted tiene que incluirse al WhatsApp del grupo 3. Así es que si no están, únanse por favor. Ahí les dejo mi número para que lo identifiquen dentro del grupo, aunque yo me presenté ahora en la tarde con ustedes para que ustedes puedan identificar mi número por cualquier cosa. Ok, so ahí hay una pequeña experiencia de mi persona, pero eso es, ¿verdad?, en segundo plano. Lo importante va a ser que usted use el idioma, que usted practique, que usted comprenda los temas que vamos a analizar en este módulo y lo use, lo aprenda, se le quede, ¿verdad?, grabado en la mente y en el corazón. Esa es la idea. Bien, ¿qué más? Tengo que mencionar aquí algunas generalidades del módulo, algunas cosas no aplican, pero algunas otras son bien importantes y no es porque yo lo pida, sino que este es un requisito de INSAFOR, un requisito de inglés corporativo, y es que cuando usted ingrese a esta reunión, por favor, ponga su nombre completo en la plataforma. No es porque yo lo quiera pedir así, sino más bien porque es un requisito que usted tiene que poner dos nombres y dos apellidos. La plataforma de Zoom ya guarda los dos nombres y los dos apellidos. No necesita usted estarlo escribiendo todas las veces que va a ingresar. Usted una vez lo deje configurado así, solo ingresa a la plataforma y ya. By default, como decimos, ya de fábrica ya le va a quedar ahí. Porque si veo, por lo menos ahorita he visto dos personas, cuatro personas. Hay cuatro personas solamente con un nombre y un apellido. Entonces, por mí no hay ningún problema, pero por INSAFOR pueden auditar el video y nos pueden llamar la atención. Recuerde que estos videos están siendo grabados, o sea, toda la sesión, toda la clase está siendo grabada. Entonces, cuando ellos ven el video, ellos lo van a auditar y ahí van a decir, ah, esta persona solo puso Chepito, Juanito, Marillita. Entonces, no es correcto. Si usted ya está en la reunión y usted solo ha colocado dos nombres o no se acuerda, si usted se va a la opción de participantes, donde están los nombres de todos, ahí usted selecciona su nombre, le da clic sobre su nombre y ahí hay una opción. Si lo tiene en español, que dice renombrar. Y si lo tiene en inglés, ahí le va a decir rename. Le da clic ahí y ahí le va a permitir editar. Si usted solo tiene un nombre y un apellido, borra y ahí pone sus dos nombres, sus dos apellidos completos. Así que los que tienen ahí nada más un nombre y un apellido, intenten hacer eso para que pueda aparecer acá en la pantalla su nombre completo. ¿Okay? Así que eso ya usted lo sabe. Si no, es un recordatorio. Cada vez que usted ingrese a la reunión de Zoom, hágalo con su nombre completo. Oyente, nosotros no tenemos acá, no aplica. Luego dice cámara encendida durante toda la sesión. No es, ya le dije, no me interesa ver si se ha bañado, si no se ha bañado. No es lo que nos interesa ver. Lo que me interesa a mí es que ver que usted está ahí. Porque a veces está un nombre ahí en el fondo todo negro y uno dice, estará vivo, estará dormido, estará en el baño, estará comiendo. Entonces uno se queda ahí, ¿verdad? Pensando. Aquí solamente es una hora. La clase solamente es una hora. Evite, ¿verdad?, levantarse porque se mira, si la cámara está encendida y usted se levanta, no va a ir al baño con la cámara, ¿verdad? Muy feo. Entonces, mejor busque usted acomodarse. Yo le aconsejo que busque un lugar cómodo en su casa, no tan cómodo, así como que mire aquí en la cama acostado estoy, tampoco así de cómodo, ¿verdad? Pero sí, busque un espacio en su casa que sea apropiado para que usted se pueda concentrar, porque si usted está en medio de la sala, frente a la novela, frente a la película, o sea, usted no va a estar concentrado totalmente en la clase. Entonces, busque un espacio donde usted pueda poner atención y dice ahí, trate de minimizar el sonido ambiente lo más posible. Estamos en la casa,
No se vaya a sorprender si de repente alguien activa la cámara y se oye un gran grito, porque hay niños, el chucho, el gato, el perico, lo que sea, ¿verdad? Que está ahí en la casa, es normal, ¿verdad? Es normal, eso ya no nos va a sorprender, pero en la medida de lo posible, usted colóquese en un espacio donde no haya tanto ruido, ¿verdad? Sino cuando active el micrófono nos va a doler los oídos a todos del gran grito o la gran bulla que vamos a escuchar, música y el gran rancherón. Entonces, evite usted estar en un lugar muy ruidoso, porque de alguna o de otra manera, en algún momento, usted va a tener que abrir su micrófono y hablar. Y si usted está ahí en medio de un gran pachangón, pues todos vamos a escuchar. Como les digo, es normal, a veces ya han encendido el micrófono y dice, ¿y quién se comió la tortilla que yo dejé aquí, verdad? Y el gran pleito ahí. Entonces, es normal, estamos en la casa, ¿verdad? ¿Quién sacó el chucho? Entonces, cosas que pasan, ¿verdad? La vez pasada nos hemos reído con el grupo anterior que, ¿y el papel higiénico? Gritó alguien por ahí cuando encendió el micrófono. Entonces, estamos en la casa, es normal, pero en la medida de lo posible usted busque un lugar tranquilo, ¿verdad? Y mantenga el micrófono apagado, porque si no ahí nos damos cuenta de todo el chambre, entonces y no es lo que nos interesa saber. Participación activa. Hoy es el primer día, estoy hablando un montón yo y estoy hablando en español, pero es el primer día. A partir de mañana ustedes van a platicar, ustedes van a hablar y obviamente en inglés, esa es la idea. Esta hora que tenemos es una sesión de práctica. Usted sabe que este programa funciona por medio de la plataforma. Usted ahí va haciendo los trabajos. Acá nosotros los facilitadores solamente estamos para un apoyo. Aquí yo no repruebo a nadie, yo no apruebo a nadie. Aquí usted se aprueba o se reprueba solito. Ok, y es lo que le voy a mencionar también en esta parte de la asistencia y la participación. Algunas cosas aquí no aplican para nosotros, pero la asistencia sí. Ahí dice asistencia al 100%. Usted sabe que con el 80 pasa. Usted tiene 80% de conectividad a las sesiones. Usted pasa al siguiente módulo. Usted trabaja en la plataforma en un 80%. Usted pasa al siguiente módulo. Esos son los dos requisitos que usted necesita cumplir para poder pasar de nivel. Si usted no llega al 80%, así usted me diga, pero es que mire que no sé qué, maestra, y aquí y allá llora y eso. Yo no puedo hacer nada porque yo no pongo notas. Aquí no le voy a dejar una tarea donde yo le voy a decir, ah, mire, va a investigar esto y si no me lo trae, lo repruebo. No. Todas sus actividades, todas sus tareas están en la plataforma. Esa es su única tarea, esa es su única actividad y la asistencia. Usted está presente a cada una de las sesiones, usted va a llegar al 80% o más. La asistencia, creo que ya saben, pero igual lo tengo que mencionar, para yo ponerle la asistencia a alguien, tiene que decir presente o present o I'm here, algo, para yo poder ponerle la asistencia. Ahora bien, el porcentaje de la conexión, ese va a depender de los minutos conectados. Es decir, que la asistencia, yo le puedo poner que sí. Imagínense que alguien entre a las 9:50. Faltando ya 10 minutos para irnos, ingresa y yo paso la asistencia y me dice presente, yo le voy a poner presente porque me contestó y ese es el requisito para yo poner la asistencia. Pero la plataforma de Zoom va a traquear, va a llevar el récord que esta persona nada más se conectó 10 minutos, por ejemplo. Entonces, no le va a poner el 100% de asistencia del día, sino que le va a poner un 10%. Y así es como se va sacando el porcentaje de asistencia. No es tanto la asistencia que yo paso, sino que la asistencia se basa en los minutos conectados. Si usted entra a las 9 a decir presente y entra a un cuarto a las 10 a decir presente, la plataforma le va a reconocer
¿qué? 5 minutos de conexión. Entonces no le va a dar los 60 minutos del día. Entonces estar conectado es muy importante. No se vale entrar a decir presente y al final entrar a salir a decir presente. No, usted debe de estar, permanecer conectado. ¿Qué puede fallar el internet? A mí me puede pasar. Falla, se va la electricidad, se viene una tormenta, a cualquiera le puede pasar, pero inmediatamente yo necesito ingresar nuevamente. Si algo pasa, pues mi modo me saca, lo que sea, pero yo inmediatamente me conecto para no perder los minutos de la asistencia. Como ustedes saben, en este programa la asistencia se pasa en 2 ocasiones, al inicio de la clase y al final de la clase. Y usted debe de responder a ambos llamados para poder validar la asistencia. ¿Qué más? Permisos. Lo digo desde el primer día, quiero que quede bien claro, yo no estoy autorizada ni tengo la autoridad de darle permiso a nadie, ¿verdad? Yo como ser humano, ahí le dejo mi número, yo le puedo entender. Usted el día de mañana me dice, mire, fíjese que me toca trabajar. Yo no le voy a decir, mire, no vaya a trabajar, venga a la clase. No, pero yo no le voy a pagar, ¿verdad? Yo le voy a decir, mire, gracias por avisarme, comprendo y entiendo. Porque yo, o sea, soy un ser humano que va a entender. Pero eso no quiere decir que yo le estoy dando permiso, ¿verdad? A veces los de inglés corporativo ya me han llamado y me dicen, mire, maestra, ¿y usted le dio permiso a fulanito de Atol para que no llegara a la clase? No, es que dice que usted le dijo que como le habían sacado todas las muelas, que se agarrara la semana. No, ¿verdad? Yo le puedo entender que le sacaron todas las muelas y pobrecito, y mire que lo siento, pero la asistencia no se la puedo poner porque no, si no está presente, no hay asistencia, ¿verdad? Acá, así es, quiero que ustedes ya saben cómo es este programa, aquí son cuadrados, está o no está, así de fácil. Ya si alguien me dice, no, es que mire que yo estoy al borde de la muerte y aquí escogiendo el color de mi ataúd estoy, ¿me da permiso? Yo le puedo decir, mire, sí, está bien, escoja ahí un color agradable, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que yo le voy a poner asistencia. Yo lleno un formulario de un Drive donde ya viene con fórmula y solo tiene sí o no. No hay forma que yo le quiera poner, no, es que él está buscando su ataúd porque está al borde de la muerte. No, no tengo eso, ¿verdad? No tengo esa opción. O le pongo sí o le pongo no. Así de fácil. Entonces, con esto, por favor, tengamos mucho cuidado. Recuerde que usted tiene que llegar al 80%. Y si usted quiere obtener ese 80%, en teoría, si usted hace la matemática, usted puede faltar a 2 sesiones. Con esto no le estoy diciendo falte 2 sesiones, pero esa es la matemática. Para llegar a un 80%, 1 o 2 clases que usted falte, puede perder su espacio, su cupo en este programa con INSAFOR. Porque esto es así, o está o no está. Lastimosamente así es, ¿verdad? No hay permisos. Entonces, como le digo, yo le voy a entender si usted me dice, mire maestra, yo hoy me voy a conectar tarde porque mire, aquí voy manejando. Perfecto, excelente, cuando usted pueda se conecta, pero conéctese. O alguien me diga, mire, fíjese que hoy tengo parcial, entonces no me voy a poder conectar. Suerte en su parcial, yo no le voy a decir, mire, no vaya al parcial, venga a la clase. No, yo le voy a decir, vaya, dele, haga su parcial, hágalo. Pero usted debe de estar consciente que está perdiendo una de sus 2 oportunidades que tiene de faltar. Ya si usted falta a más de 2, se corre el riesgo que usted al final no llegue al 80%. Y ahí yo no puedo hacer nada. Si usted llore, patalee, lo que sea, lastimosamente yo no tengo la autoridad de decir, mire qué pobrecito, fíjese que esto, esto y esto le pasó, páselo. No, aquí la plataforma va a decir, ¿tiene el 80% sí o no? ¿Verdad? Y ustedes, bueno, ven que empezaron no sé cuántos en el grupo y ahora ve, hay menos y no sé, pero es por eso, porque si no llegan a ese requerimiento, automáticamente están fuera del programa. Bien, con lo que he mencionado hasta este momento, no sé si habrá alguna duda o alguna pregunta.
Todo bien. Excelente. Bien, la plataforma de Zoom, ya ustedes son expertos, ¿verdad? Ya en el módulo 1 es que uno les tiene que explicar bastante que dónde está el mute, que dónde está la cámara, que cómo activar el micrófono, que ya aquí ustedes hasta backgrounds pueden poner, fondos de pantalla y todo eso. O sea, ya ustedes a estas alturas conocen cómo hacer para incluirse en la plataforma. Esta es la plataforma oficial. El link es el mismo para todas las sesiones. Si ustedes están ahí ya en el grupo de WhatsApp, yo se los mandé ahora. Guarden ese mensaje como favorito. No sé si saben, ahí en el WhatsApp, en el grupo, selecciona usted el mensaje y le da un clic a una estrellita y ahí le queda como guardado ese mensaje para que ese link lo tenga siempre. A las 5 a las 9, 3 minutos a las 9, ingrese al link, no esté allí. ¿Y cuál es el link? ¿Y cuál es el link? El link es el mismo siempre. ¿Ok? Guarden ese link, atesoren ese link para que todos los días nos unamos en el mismo. ¿Ok? Algo que también les iba a mencionar, les voy a confirmar. No sé si por correo ya les mandaron esto, pero normalmente el módulo es de lunes a jueves. En el caso de nosotros sería de 9 a 10, ¿correcto? Entonces, va a haber una semana un poco diferente. Yo voy a confirmar bien esto con los administrativos, pero para que usted se vaya haciendo la idea, creo que vamos a tener clase un viernes nada más. Creería que sería el viernes 13 de mayo, pero yo les confirmo, ¿ok? Pero normalmente nuestras clases son nada más de lunes a jueves. Día viernes no hay clase, ¿verdad? Día viernes para que usted se vaya de parranda. Mentira, es para que usted estudie, ¿verdad? Para que usted repase lo que se ha visto en las sesiones anteriores. Bien, voy a seguir mencionando ahora lo de la plataforma. Fíjense bien, la plataforma, creo que por acá tengo la plataforma, deje ver. No, me salí de la plataforma. Bien, quiero que por favor me indiquen que todos tenemos acceso a la plataforma. Esto es bien importante. Si alguien no ha intentado ingresar, no ha probado, por favor, hágalo. Usted debe de ingresar a la plataforma. En teoría, debería de aparecerle ya este icono que diga inglés principiante módulo 3. Si alguien no lo tiene, por favor, indique. Aparte de ver que tenga el icono, usted tiene que entrar, ¿verdad? Le tiene que dar clic ahí, ingresar, y le tendría que cargar esto, ¿verdad? Las secciones de la bienvenida y eso. Por favor, entre ahora y mañana, si alguien no ha ingresado, intente, ingrese, por favor. Si alguien por A, B motivo no puede ver esto, no puede cargar, no puede ingresar, en el grupo de WhatsApp, no sé si ustedes ya se fijaron, ahora en la tarde, casi como a las 6, no sé qué horas eran, alguien de inglés corporativo se presentó y dijo, hola, soy fulanito, soy de inglés corporativo, yo voy a ser su técnico a cargo. Esa persona, ténganla ustedes ahí en un mensaje, porque se me bloquea el usuario, pierdo, no puedo entrar a la plataforma, me da un error. Ellos son los que nos van a ayudar. Yo no puedo ver errores administrativos. No, que mire que mi nombre está mal escrito, que mire que a mí no me carga esto. Mire, todo eso es administrativo y hay una persona a cargo. Entonces, usted, ¿qué va a hacer si algo sucede con su plataforma? Usted va al grupo de WhatsApp y pone, hola, soy fulanito del grupo tal, del horario tal, necesito ayuda con este problema, y si puede mandar captura, lo ideal. Y ahí ellos de inglés corporativo están obligados a poderle asistir. Entonces, por favor, si alguien no ha entrado a la plataforma, tienen ahora y mañana. Mañana usted me dice, mire, yo no tengo acceso a la plataforma, ¿por qué? Y vamos a tratar de resolver, pero tiene que ser ahora y mañana. No me vaya a decir allá el 25 de mayo, es que fíjese que yo no puedo entrar a la plataforma, porque ahí sí lo voy a hincar en maicillo.
¿verdad? Porque usted tiene que ingresar a la plataforma desde hoy. Ya usted sabe que vamos a ir trabajando cada uno de los ejercicios. No se vale que usted allá al final del módulo me diga, no, es que mire, yo a empezar la sección 1 voy. No, la sección 1 y 2 debe de estar completa en la semana 1, es decir, esta semana. La sección 3 debe de estar completa en la semana 2 y ahí está el examen de mitad de curso. La sección 4 debe de estar completa en la semana 3 de nuestro módulo y la sección 5 y el examen final debe de quedar completa en la semana 4. Nosotros vamos a trabajar 4 semanas. Entonces esas 4 semanas hay que dividir estas 5 secciones en ellas. Entonces usted debe de empezar a trabajar en la plataforma hoy mismo. Ok, hoy mismo, no espere hasta mañana, porque eso sí, el que va atrasado en la plataforma se queda aquí en vela conmigo, ¿verdad? Hasta que termine, hasta que trabaje, no lo dejo ir. Entonces, para que no le toque quedarse en vela aquí conmigo y con cámara encendida, no crean que cámara apagada, castigo es castigo, con cámara encendida. Lo voy a tener aquí hasta que usted termine los ejercicios. Entonces, para evitar eso, usted vaya trabajando. No deje para última hora todo lo de la plataforma porque usted va a sentir que es un montón, pero porque se ha atrasado. Pero si usted va al día, usted va haciendo un ejercicio al día, un ejercicio, va revisando los videos y todo lo que nos presenta la plataforma, pues no va a tener ningún problema. Entonces, por favor, no sé si todos han validado que tienen acceso a la plataforma o alguien de casualidad me dice, mire, yo no puedo entrar, me da este error. Hable ahora o calle para siempre. No sé si ya todos intentaron. Si alguien no ha intentado, al final de la clase háganlo, pero a más tardar mañana. Me avisan, mira, me da error. Dígame, Marpi. Sí, yo sí intenté entrar a la plataforma y no hay problema. En caso mío no hay problema. Excelente, Marvin. Nice. ¿Ya descargaron el manual? Ustedes saben que tenemos un manual en la plataforma. Usted lo puede descargar. Ok, si no lo quiere descargar, pues no lo descargue, pero tiene que saber que ahí está. Ok, aunque yo les recomiendo que sí, ¿verdad? Ustedes si reciben las clases, tienen una computadora, vayan descargando los manuales y hagan una subcarpetita bonita de inglés y pone ahí manual del módulo 1, manual del módulo 2, manual del módulo 3, para que usted vaya bien ordenadito y eso le funcione y le sirva para estudiar. Eso es algo que también les iba a decir. Por favor, me imagino que ya tienen, pero si no, busque un cuaderno, una libreta, algo formal donde usted pueda ir haciendo sus anotaciones. Mire que ya me han dicho, no es que fique yo aquí en la mano, me anoté la tarea, pero como me lavé la mano se me borró. No es que yo en una servilleta anoté la clase y me botaron la servilleta. No, usted tiene que tener un cuaderno. Ya ahorita usted puso la fecha, módulo 3, generalidades, ahí algo, ¿verdad? Para que usted tenga un documento, un libro, un cuaderno donde poder estudiar, ¿verdad? Algo que yo le voy a pedir desde ya como una tarea es que cada palabra que usted vea que aquí se proyecta, ya sea en el libro, ya sea en una presentación, lo que sea que yo ponga y usted vea una palabra y usted diga, híjole, eso yo no sé qué es, por favor, anote la palabra. Usted tiene que tomar nota. No le digo tenga un diccionario porque ya hoy ya los diccionarios así en físico ya casi que no existen. Más bien un diccionario electrónico. Hay muchas aplicaciones de diccionarios electrónicos que usted puede tener en su teléfono, en su computadora, en lo que sea que tenga usted de dispositivo. Cuando vea una palabra nueva, por favor anótela, pero no solo la anote por anotarla, indague la palabra, busque el significado, vaya al diccionario y diga, bueno, ¿y esto qué es? Veo el significado, trate de aprender la palabra. Mire, una forma fácil de aprender, anote la palabra en un papelito y péguelo allí a la par de la cama donde usted duerme. La va a estar viendo toda la semana para acostarse, para levantarse. Créame que se le va a quedar. Pero si usted ve la palabra, a saber qué es, pero
saber qué es. O sea, se queda usted corto. Usted va a un principiante 3. Ya no es del 1, allá donde le hablaban del verbo to be. Aquí vamos a ver ya otros tiempos gramaticales. Entonces usted tiene que ir agarrando vocabulario. Porque es muy común escuchar, mire, me dice, mire maestra, es que yo le entiendo. Es que yo le leo. Es que yo escucho y yo entiendo listening, pero me pone a hablar y yo no hallo cómo hablar. Pero es por eso, porque nos falta vocabulario. ¿Por qué nos falta vocabulario? Porque no agarramos las palabras nuevas. Siempre nos quedamos con las mismas palabras de pollito chicken y repollo rechicken. Entonces, no, ¿verdad? Usted tiene que ver cómo va a ir aumentando el vocabulario. ¿Cómo lo va a hacer? Agarrando nuevas palabras. ¿Y cómo va a agarrar nuevas palabras? Anotándolas. Toda palabra nueva, busco el significado, investigo, indago, hago una mi plana de unas 5 veces escribir esa palabra para que no se me olvide y la uso. ¿Ok? Ya a estas alturas usted me tiene que decir sinónimos de palabra. Por ejemplo, yo le digo intelligent. ¿Quién sabe un sinónimo de la palabra intelligent? Smart. Smart. Otra. Smart. Está la palabra clever. Intellectual. Intellectual can be. Nice. Intellectual can be. Está la palabra clever. Esta la tuvieron que haber visto en el módulo 2. La palabra clever es smart, intelligent, intellectual. Ok. So, entonces, toda palabra nueva que usted vea, tómela. Ya en el nivel 3, ya usted ya no me va a decir, I'm an intelligent student. Usted ya me va a decir, I'm a clever student. Ok. So, ya vamos llegando a un intermedio. Entonces, usted tiene que manejar vocabulario ya de intermedio. Bien, esos son pequeños tips que le estoy dando. Tómelos en cuenta, por favor. Hay aplicaciones que usted puede descargar. Pero poco a poco ustedes van a ir aprendiendo, me van a ir conociendo. Y les digo, vengan a la clase sin miedo, ¿verdad? Tampoco temblando aquí a la clase. No, ustedes tienen que venir tranquilo, relajado, nada de tenso y positivo, con ganas de participar. A mí me gusta que participen. A mí no me gusta que, no, a mí no me pregunte, a mí no me diga nada, solo a los demás. No, a todos les voy a preguntar, a todos les tengo que preguntar, porque todos necesitan practicar. Y cuando yo le pregunte, no diga, I don't know. Esa no es la manera correcta. Usted me va a decir, mire, probably I don't know, but I will try. I will do my best. Pero voy a ver cómo le hago aquí. Dígame qué quiere. Casi no puedo, pero lo intento. Esa debe de ser nuestra actitud. Porque el interesado en aprender es usted. ¿Ok? Entonces usted debe de hablar. ¿Que me voy a equivocar? Si puede que se equivoque, pero así es como va a aprender. Pero si usted tiene miedo escénico, como decimos, y no, yo no quiero participar porque me da pena. O sea, usted mismo se está creando un bloqueo ahí con el idioma. Entonces, no tenga pena, no tenga miedo, participe, ponga su cámara, esté preparado y aquí vamos a aprender. Esa es la idea, ese es el objetivo. Y yo pues tengo toda la disponibilidad, todo las ganas de querer que usted mejore su idioma, pero usted también me tiene que ayudar haciendo sus trabajos de plataforma, conectándose a las sesiones, buscando nuevas palabras, tomando notas y haciendo un extra, ¿verdad? Una horita de clase no es suficiente para aprender. Usted tiene que hacer un extra. Yo sé que usted trabaja, estudia, tiene familia. Yo no le digo, mire, tiene que estudiar 4 horas al día, porque es mentira. No tenemos 4 horas, pero con 5 o 10 minutos que usted revise, vea el manual, vea algo lo que estamos haciendo, eso le va a ayudar. En el manual usted se va a dar cuenta, por aquí lo tengo, yo ya lo descargué. En el manual usted se va a dar cuenta que yo no voy a ir como que resolviendo todo, 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 porque solamente tenemos 1 hora y solamente tenemos 16 sesiones para yo cubrir todo este manual. Entonces yo voy como tocando los puntos más importantes, resolviendo los ejercicios más importantes, las prácticas, pero usted dice, hey, la maestra se comió el literal B, porque de un solo se fue para la conversación, pero yo
lo veo, ah, aquí dice que hay que hacer esto, yo lo resuelvo. O sea, ese es el objetivo de que usted tenga el manual. No es solamente un adorno ahí que, no. Trate usted de ir releyendo todo lo que está acá para que usted vaya por un buen camino, ¿verdad? Son pequeñas observaciones, pequeños tips que yo les doy, ¿verdad? Vuelvo y repito, usted está aquí porque le interesa el inglés, yo estoy aquí porque me interesa que usted aprenda, entonces tómelo como algo positivo, ¿verdad? No diga, ay, esta maestra gran regañada que nos dio el primer día. No, ¿verdad? Yo no estoy regañando a nadie, yo estoy dándoles ideas, animándolos a seguir adelante, porque siempre les digo, a los que son de las 10, siempre les digo que valga la pena este desvelo, ¿verdad? Que valga la pena este desvelo, no esté desvelando aquí por gusto, sino que sáquele provecho, ¿verdad? Sáquele provecho a este desvelo que estamos haciendo y usted va a ver los resultados, ¿ok? Bien, por cuestión de tiempo, pues ya tengo que validar la asistencia, pero mañana más tardar todos me validan que tienen acceso a la plataforma, ingresaron y ya empezar a hacer el ejercicio 1.1, 1.2 y 1.3 por lo menos, para mañana, ¿verdad? Para que podamos validar eso y no me vaya a salir alguien ahí el último día que fije que yo no tengo, porque ahí me va a dar algo, ¿ok? Que no trabaje en la plataforma. Y repito nuevamente, cámaras encendidas, ahí hay como 3-4 personas que no me encendieron la cámara. Ya le dije, no me interesa ver si está ahí en una casa bonita, en una casa fea, mechudo o no mechudo. No me interesa eso, ¿verdad? Me interesa que usted esté ahí, ver que usted está frente a su cámara, tomando nota, participando. Y eso, ¿verdad? Ya a estas alturas de la noche, ya uno ya el maquillaje ya no tiene, ya no, ¿verdad? O sea, aquí ya estamos a lo que es la realidad. Entonces, conozca a sus compañeros, mire quiénes son, porque a partir de mañana vamos a empezar a hacer grupos de trabajo, ve ahí con quién va a estar usted y vamos a estarnos rotando, no va a ser el mismo compañero siempre. Entonces, va a aprender usted a compartir también con el compañero porque todos están con el mismo fin, con el mismo objetivo y estamos para ayudarnos. Si usted ve que a uno le cuesta más, no diga, ay, este no dice bien las cosas, no diga, mira compañero, ¿te acordás que dijeron que esto se pronunciaba así? Así es, ayudarnos, ese es el objetivo. En el grupo de WhatsApp yo siempre digo, es mentira que no van a compartir un meme de vez en cuando, se vale, si también hay que reírse, pero al grupo de WhatsApp hay que compartir links que nos pueden ayudar a todos. Miren compañeros, yo estaba viendo aquí un TikTok de gramática, ¿sabían que hay TikToks de gramática? Vete a estar viendo TikToks que nada que ver, que le hacen perder el tiempo a uno. Busque en TikTok palabras de grammar in English, verb to be, simple present. Eso ya lo vieron ustedes. Y ahí en 3 minutos usted va a aprender en un TikTok lo que yo me puedo decalillar una hora aquí explicando. Entonces, ese link que usted encuentra y usted diga, ¡ay, qué bonito esto! Mándelo al grupo de WhatsApp. Miren, compañeros, vi esto en YouTube, que es lo que vimos en la clase. Miren, aquí están más ejemplos. Eso nos va a servir como compañeros para poder mejorar, para poder aprender. En vez de mandar ahí stickers, está bien, me gustan también, mandan stickers de vez en cuando, pero lo importante es compartir algo que nos va a ayudar, que nos va a permitir aprender, consolidar algún contenido, algún tema que se esté desarrollando. Bien. Me quedo hasta aquí, no sé si habrá alguna duda, pregunta, comentario, queja, dolor, congoja que le agobie, ya, ya voy a ir a dormir. ¿Todo bien? Bye. Vamos a... Vamos a mí es clear, teacher. Ok, it's everything clear. Perfect. Bien, por cuestión de tiempo voy a mencionar quien no tiene asistencia, si no lo menciono a usted porque usted... Perdón, usted sí tiene, ¿ok? Vamos a ver, voy a validar quién no tiene asistencia para ver si después ingresó. Brian Edwin Flores Contreras. Present, teacher. Thank you. Carlos Alberto Villalobos. Teacher. Hola. Hola, ¿me escucha? Sí, dígame. Me nombró. Ana Gabriela Correa. Ana Gabriela, sí, usted tiene.
tiene asistencia. Solamente estoy mencionando los que no tienen asistencia. Carlos, oh, okay. Carlos Alberto. Cristelia Rosalina. Present, teacher. Ok, thank you. Jaime Oswaldo. Veamos por aquí, Oscar Alberto. Oscar Alberto. Bien, si no lo mencioné a usted en este momento es porque usted ya le tomé la asistencia al inicio, ¿ok? Solamente mencioné a los que no me habían contestado. Los demás, pues asumo que están ahí porque ya les había puesto presente. Bien, recuérdese que la clase es de una hora exacta. Ustedes en el correo han recibido todos los detalles de esta reunión. Todas las sesiones inmediatamente termina, la descargo, la subo al canal de YouTube de Inglés Corporativo. Ustedes tienen un link donde está nuestra playlist de todas las sesiones. Usted puede ver estos videos o los de otros grupos en el canal de Inglés Corporativo. Así es que todo va a estar ahí por cualquier cosa. Ahí tienen mi número. Me pueden guardar por cualquier cosa, ¿verdad? Para que me identifiquen en el grupo de WhatsApp, porque hay un montón de números ahí para que usted vea cuál es el mío. Si algo pasa, pues usted me avisa, me indica y yo con gusto veo cómo le puedo ayudar. Bien, so time is over. I'm sorry that I talked much today, but it's just the first day. Tomorrow be ready. Mañana se presentan todos aquí y empezamos con la sección 1. Usted ya tiene que tener acceso a la plataforma para que podamos ir avanzando en los ejercicios. Okay, so it was a big pleasure for me to meet you all, and I hope to see you tomorrow. Okay, so thank you. Bye bye. Good night, and thank you for everything. Good night. See you tomorrow, teacher. Nice to meet you tomorrow. Good night. Good night. Nice to meet you too. Bye bye.